Buenas, buenas, aquí estamos en un nuevo video más en este canal de Cheat. Y bueno, ya estamos en los 200 suscriptores, así que gracias a todos los que se suscriben y a los que están suscritos pero no ven los videos, pues no sé, men. Ok, entonces, una especie de análisis review de la Chica 416, la nueva arma que introdujeron a este juego hace una semana. Bueno, estoy grabando esto el 23 de diciembre en la noche, así que no sé cuándo voy a subirlo, así que ustedes supongan de que dos semanas después de haber metido esta arma. Bueno, evidentemente ya me la saqué en oro, ya le completé las 5 maestrías, así que ya tengo el derecho de hablar de esta arma como es debido. Bueno, antes de pasar con mi opinión sobre esta arma, vamos con las estadísticas y las matemáticas. Tenemos un daño de 26, un rango de 63, una tasa de disparo de 77, que en balas por minuto no sé cuánto sea y no lo voy a calcular. La movilidad de 92, el promedio de los rifles de asalto, todo tranquilo, y un recoil de 62. Hasta ahí vamos bien. Bueno, tenemos que esta arma quita 26 tanto en el pecho como en el cuello como en el estómago o el abdomen, como lo quieran llamar. El daño en los brazos, tanto brazo como antebrazo, ya pasa a 23, teniendo un multiplicador de daño de más o menos unos 0.9. En la pierna ya quita menos incluso, sería un daño de 18, más o menos un 0.7 en el multiplicador de daño. Tenemos que en la cabeza hacemos un daño de 41. 41.6, ¿dónde están los datos? No te parece. Bueno, 41.6, si mal no recuerdo, un multiplicador de daño de 1.6. La velocidad de recarga es de 2 segundos con balas en su cargador y de 2.45 segundos, casi 2 segundos y medio, recargando el arma con el cargador completamente vacío. El rango le permite hacer un daño de 26 en el pecho hasta los 21 metros. Ya a partir de ahí comienza a bajar el daño hasta 10 metros más, es decir, a los 31 metros, que ya el daño se queda estático en 18 en el pecho. 18 de daño en el pecho. Todo es hablando sobre el pecho. Esta arma, evidentemente, como cualquier otra, tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas tenemos en primera instancia su punto más fuerte, que sería su cadencia, una cadencia de 77. Esta cadencia sería la segunda mejor cadencia de los rifles de asalto, solo superada por la fama. Otro de sus puntos fuertes sería el rango. Un rango de 63 le permite hacer 26 de daño hasta superior a 20 metros, y eso es bastante. El daño mínimo también sería uno de sus ventajas, aunque sería despreciable. ¿Y por qué lo digo? Por su relación a su daño máximo. Tenemos un daño de 26, ¿cierto? Pues resulta que el daño mínimo a lejana distancia que hace en el pecho es de 18. No disminuye mucho el daño. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con el AK-47, con un daño de 34, 8 puntos más de daño que el HK-416, a largas distancias el AK-47 quita 17. Comparen. Es por eso que digo que el daño mínimo de esta arma es una ventaja. Es uno de sus puntos, digamos, fuertes. Otro punto fuerte, otra ventaja, podría ser el multiplicador de hecho, 1.6. Esto es, digamos, superior a la media, ya que la mayoría de los rifles de asalto tienen un multiplicador de hecho de 1.4. Esta lo supera, 1.6. Otras incluso van más abajo con un multiplicador de daño de un multiplicador de hecho de 1.2. Así que definitivamente este es uno de sus puntos fuertes. Dentro de las ventajas tenemos en primera instancia la desventaja más fuerte que tiene, que sería su recoil, específicamente su recoil horizontal. Esa mierda va
para arriba y luego a la izquierda, o va directamente hacia arriba y la izquierda, o va de derecha a izquierda, derecha a izquierda, o eso es una locura ese recoil. Ese es el problema con el recoil horizontal, es impredecible. Otro de sus puntos más débiles sería el daño máximo, evidentemente para un rifle de asalto, a lo que estamos acostumbrados, 26 de daño, pues es poco. Sigue matando de 4 balas en el pecho como cualquier otro rifle de asalto promedio, pero aún así, a veces queda uno debiendo daño. En muchos enfrentamientos contra los enemigos me terminaban ellos matando y yo los dejaba a un toque, a una rayita, digamos que a uno de daño. Y es cuando lo único que se me pasaba por la cabeza era con una FAMAS lo mataba, con una TAR 21 lo mataba. Y es a esto a lo que me refiero. A pesar de que el arma tiene alta cadencia y mata rápido, ese 26 de daño en ciertas circunstancias puede ser poco. Y bueno, otra desventaja que tiene, su tercera desventaja, que bueno, algunos no la consideran desventaja, lo considerarían normal, pero para mí sí es una desventaja, que sería su recarga. Ya hablé de que la recarga es de 2 segundos y de 2.45 segundos. El arma recarga bien, no es que recargue lento. El problema va en que no puedo recargar más rápido con esta arma. Como pueden ver, esta arma tiene ese golpecito extra cuando mete el cargador, que ya le dediqué un video a este tipo de recarga y las armas que tienen este tipo de recarga. Entonces, si puedo recargar más rápido con la Scarache, con K12, con Honey Badger, incluso con su hermana HK417, ¿por qué carajos no lo puedo hacer con el HK416? Diría yo que esto lo hicieron adrede, lo hicieron a propósito. Y bueno, está bien, no hay problema, tampoco es que el arma recargue muy lento. Pero a mí, como alguien acostumbrado a cancelar ese golpecito, me resulta molesto, digámoslo de esa manera. Y bien, entonces eso sería más o menos los datos que tenemos por ahora. Ahora sí, hablemos sobre el arma, mi opinión personal, mi experiencia con esta arma durante este proceso desde que la agarré por primera vez hasta ahora que estoy grabando este video. Bueno, cuando usé esta arma por primera vez, bueno, cuando no la usé, por, no, cuando la usé, bueno, no cuando la usé por primera vez, sino mientras la estaba usando. Antes del nivel 20 más o menos, me parecía un arma mala, por no decir mierda. Me parecía uno de los peores rifles de asalto, no me acomodaba, me parecía muy difícil de usar. Es que no hay un equilibrio entre su cadencia y su recoil, lo que me resultaba a mí perjudicial controlar esta arma al inicio. La utilicé con cañón modificado, la utilicé con cañón de precisión y la utilicé con freno de boca. Que por cierto, el freno de boca, esa mejora entre comillas de recoil horizontal es despreciable. Y si es que mejora, pues yo no lo noto para nada. Según los datos de los ancestros de este juego, el recoil mejora un 10%, cosa que me parece muy poco de por sí y que yo ni siquiera lo noto. Por eso yo nunca le recomiendo utilizar freno de boca o compensador. No sé ustedes, tal vez sea un efecto placebo para ustedes, pero a mí eso no me sirve. Y bueno, incluso, siguiendo hablando de eso, incluso Dunkel me preguntó que qué tal me parecía el arma y yo solamente le presenté quejas. El arma no me gustaba, tenía poco daño, el recoil era difícil, a larga distancia, a pesar de su rango, a larga distancia me parecía muy complicado utilizarla, porque es que eso se movía para todos lados. Incluso utilizando mira punto rojo con el punto más pequeño, el punto pequeño punto rojo, ay, es una ladilla utilizarla. Y bueno, incluso con esta arma tenía el peor KDA de los rifles de asalto, de mis rifles de asalto, en 1.8. Y yo mis rifles de asalto tengo de 2 para arriba. Y bueno, tal vez para alguno eso está bien, eso incluso bastante, pero para mí no. XD. Ya después, es que bueno, además del poco daño que a veces me resultaba perjudicial, además de la dificultad de recoil, también estaba el factor fogonazo. Ese fuego que sale del cañón cuando disparamos una bala.
Esa vaina, como yo no suelo usar mira de detección, mira detecting, yo utilizo Quickshot, yo utilizo ClearSight, yo utilizo SD3, pues con ese fogonazo a veces, digamos, no podía ver con claridad dónde estaba el enemigo o a quién carajo le estaba yo disparando. Entonces terminaba yo manqueando las balas, además del descontrol de ese recoil que tiene, terminaba yo manqueando las balas y me terminaban matando. O disparaba lo que no era. Incluso en otras ocasiones, por su falta de daño, yo disparaba y luego apuntaba hacia otro lado por la costumbre de disparó cierto tiempo y listo, voy para otro lado porque ya sé que murió. Pero no, debido a la falta de daño, no terminaba matando al sujeto. Bueno, todo empezó a cambiar cuando llegué al nivel 23 con esta arma. Le desbloqueé el jodido silenciador. Aquí es cuando ¡pras! Comenzó a mejorar la cosa, tanto que ese KDA de un momento a otro me subió superior a 2. Ni siquiera me di cuenta cuando fue. Comencé yo a matar como es debido. Incluso me saqué unas partidazas, pero de lo lindo, huevón, de lo lindo, que una de ellas la subí a YouTube, que la saqué del directo que hice hace unos días. Y bueno, como venía diciendo, el arma tiene buen rango, por lo que el silenciador tampoco es que la afecte mucho. Pero sí, con el silenciador puesto, se anulan dos grandes problemas de esta arma. Que el primero sería el fogonazo que tiene, se anula por completo porque ya no va a salir candela, ya no va a salir fuego del cañón. Por lo que ya no me voy a cegar, entre comillas, cegar cada vez que estoy disparando. Y el segundo factor es el sonido. ¿Qué sonido tan feo tiene esta arma, por cierto? Con el silenciador, pues es mucho mejor. Es que parecería mentira, pero aunque le disminuya un punto de rango, con silenciador las armas son mejores, por algún motivo, al menos conmigo. Y bueno, entonces apenas le desbloqueé el silenciador es cuando ¡pras! Comencé a matar, comencé a matar, comencé a matar, porque me acomodé más a esta arma, porque aunque seguía teniendo algunas dificultades con su recoil a largas distancias, aún así me fui adaptando más y más y más hasta que ya ni siquiera lo consideraba tanto un problema, ya hasta lo consideraría normal cuando se me descontrolaba el arma así a lo loco y no había problema. Otra cosa que utilicé para poder controlar mejor esta arma de cierta manera es que cambié el punto pequeño. De punto pequeño lo utilicé el punto por defecto de la cuercha, del punto grande, el punto rojo grande. Al ser un punto grande, me da la sensación de que se mueve menos la mira. Es un efecto placebo, más o menos un efecto psicológico que me creo yo a mí mismo para digamos, hacerme aparentar de que controlo mejor el arma. Y no sé ustedes, pero a mí me funciona. Como el punto es más grande, el punto se mueve menos, en sí se mueve menos que el punto pequeño. Que al ser tan pequeño, al moverse a la misma distancia que el punto grande, pero al ser pequeño, da la sensación de que se mueve más. Y por lo tanto, manqueo más. En fin, ¿qué tal me pareció el arma? Pues al inicio, como dije, al inicio me pareció arma mala. No me adaptaba. Era como disparar una MK46. Alta cadencia, pero recoil de mierda. Lo mismo, lo mismo. Pero yo una vez le desbloqueé el silenciador, pues ya la cosa cambió. Afortunadamente le saqué la maestría en oro. Y afortunadamente gané la apuesta con lechuga, que sí, hice una apuestilla con lechuga. Ahora a él le toca utilizar el SBD durante una semana. XD. Solo espero de que haya cumplido con su palabra. No estaré ahí para ver si la cumplió. Pero bueno, que si recomiendo el arma, sí. Con silenciador, sí. Sin silenciador, úsenla bajo su propio riesgo. Que si la considero un top arma, tal vez un top 10. No sabría en qué orden. Habría que hacer un video de nuevo analizando las armas yo de nuevo. Y no lo voy a hacer. Tal vez entraría entre los top 10, pero no sé, top 3 no creería. Pero bueno, el arma tiene alta cadencia y un buen rango, es muy buena. Al final de cuentas me terminó pareciendo muy buena. Le vine sacando un KDA creo que de 2.3 o más. No sé, ya después de tomar el pantallazo y lo mostraré en el video. Supongo que ya lo vieron. Pero bueno,
Esto fue lo que, esta fue, estos fueron los datos de la AK-416 y mi experiencia con esta arma, mi fusil de asalto favorito en la vida real, así como algunos simpean el KAR-98, yo simpeo a la AK-416. Y bueno, eso fue todo, señores. Gracias por ver y escucharme todo este tiempo, los, no sé, 15 minutos que habré tardado, no lo sé. Cuando edite este video ya sabré el tiempo total, pero bueno. Gracias de nuevo. Nos vemos en la siguiente. Suena esa outro.